Cientos de viajeros se quedaron estancados en la terminal de transportes de Cali luego que se presentara el derrumbe en la vía entre Popayán y Pasto, específicamente en el municipio de Rosas Caucas. No se está realizando despachos de buses hacia el sur del país. Más de 12 horas completan varios usuarios en la terminal de transportes de Cali con un futuro incierto. Muchos se dirigen hacia el sur del país, sin embargo el cierre de la vía los tiene de brazos cruzados. Muchos ya no cuentan con suficientes recursos. Nos estamos aguantando es con lo poco que tenemos, pues. Y como ya te mencioné, pues hay personas con niños, hay personas mayores. Nosotros lo que queremos es avanzar y que nos busquen una solución, porque como usted verá y comprenderá, en las condiciones que nosotros estamos, no tenemos la capacidad económica para sostenernos ni aquí en el terminal ni en un hotel. Otros buscan desesperadamente que empresas les devuelvan su dinero para buscar otra alternativa de transporte. Vine el día de hoy a preguntarle a los de la taquilla qué podía hacer. Me dijeron que no están saliendo buses grandes, que están saliendo carros pequeños por trocha, que mi bus queda cancelado. Le dije, no, necesito devolución inmediata para ver por dónde soluciono la ida a Pasto. Algunas empresas alcanzaron a despachar viajes, sin embargo, usuarios aseguran que los costos se incrementaron en un 20%. Me toca ir por la vía Antena hasta llegar hasta Pasto, que demoramos por ahí más o menos un promedio de 15 horas para llegar allá. A mí me están esperando allá porque yo voy a trabajar y me están esperando, entonces retrasado aquí, pero hay que tener paciencia, ¿sí me entienden? Aquí dice 70 mil pesos, ahora lo bajaron a 110, pero igualito, demasiado. Desde la terminal de transportes realizaron una caracterización de viajeros para contener la situación. Es hacer un inventario de cuántas personas se encuentran en este momento afectadas en la terminal y respecto a ese listado de personas que nosotros registremos, vamos a mirar qué podemos facilitarle en las instalaciones de la terminal, como puede ser el uso de los baños de manera gratuita. Diariamente se despachan 120 vehículos hacia el departamento de Nariño con cerca de 1.500 pasajeros. Por ahora, la salida de buses hacia el sur del país se encuentra suspendida.